China y Rusia acuerdan nuevas contramedidas contra Estados Unidos. Además, se teme futura guerra China contra Estados Unidos. Actualidad y noticias del mundo. Ambos países consideran que el proyecto impulsado por Estados Unidos atenta contra la seguridad y el balance estratégico en la región. China y Rusia han acordado implementar nuevas contramedidas en respuesta al anuncio de la instalación del sistema estadounidense antimisil THAAD en Corea del Sur, informa el portal chino Xinhua. El acuerdo ha sido alcanzado en el marco del sexto encuentro entre Rusia y China para tratar temas referentes a la seguridad en el noreste asiático, llevado a cabo este 12 de enero en Moscú. Según el anuncio, las medidas serán tomadas para proteger los intereses de ambos países y mantener un balance estratégico en la región. China y Rusia trasladan a Estados Unidos y Corea del Sur sus preocupaciones sobre la seguridad regional y solicitan detener la implementación del escudo antimisiles en la península de Corea, reza el comunicado, que considera además que la situación en la región es complicada y sensible. Un proyecto polémico. El anuncio de la construcción del sistema antimisiles fue dado a conocer en julio del año pasado y levantó una protesta inmediata por parte de Rusia y China, que consideran que el alcance del sistema abarca sus territorios. Ambos países han reiterado sus serias preocupaciones en cuanto al intento de Washington y Seúl de instalar el sistema antimisiles. Según estos últimos, el proyecto está enfocado en neutralizar una supuesta amenaza que los misiles desarrollados por Corea del Norte podrían representar para la región. Además, se teme futura guerra China-Estados Unidos. Si Trump sigue con sus desafíos. El diario Global Times, ligado al Partido Comunista de China, publicó hoy un crítico editorial en el que advierte de que si la diplomacia del equipo del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, prosigue con sus desafíos, ambas partes deberían pensar en prepararse para un enfrentamiento militar. Como Trump todavía tiene que jurar su cargo, China ha mostrado contención cada vez que los miembros de su equipo han expresado puntos de vista radicales, pero Estados Unidos no debería pensar que Pekín tiene miedo de sus amenazas, señala el rotativo, del mismo grupo editorial que Diario del Pueblo. El artículo responde principalmente a las alusiones que el secretario de Estado designado por Trump, Rex Tillerson, hizo durante su comparecencia ante el Senado el pasado miércoles, donde dio a entender que Washington no permitiría a China acceder a las islas del Mar de China Meridional que reclaman países vecinos. A menos que Washington planee lanzar una guerra a gran escala en el Mar de China Meridional, cualquier otro método para evitar el acceso chino a esas islas será estúpido, aseguró Global Times, conocido por sus puntos de vista belicistas y nacionalistas. El diario incluso lanza la hipótesis de un conflicto atómico, al señalar que Tillerson haría bien en ponerse al día en estrategias nucleares si quiere que una potencia nuclear, en referencia a China, se retire de sus propios territorios. China se disputa con otros países de la región, como Filipinas o Vietnam, la soberanía de archipiélagos del Mar de China Meridional como las Spratlyolas Paracel, aunque el contencioso se ha enfriado con la llegada a la presidencia filipina de Rodrigo Duterte, partidario de más diálogo con Pekín y de romperlo con Washington. Justo en el momento en que Filipinas y Vietnam intentan entibiar sus relaciones con China, las palabras de Tillerson no podrían ser más irritantes, opina Global Times, quien a lo largo del año pasado ya publicó numerosos artículos críticos con Trump. Tillerson comparó en su comparecencia las acciones de China en las islas disputadas con la anexión rusa de Crimea, y aseguró que el nuevo gobierno de Trump, que asume la presidencia el 20 de enero, enviará a Pekín una clara señal de que debe detener su ampliación artificial de los islotes de la zona que controla. En el editorial, Global Times matizó que las palabras de Tillerson, las más radicales por ahora que Estados Unidos ha emitido en la cuestión del Mar de China Meridional, podrían haber sido solo un gesto de cara a la galería, para mostrarse como un político firme hacia Pekín. Otro diario oficial, China Daily, también se mostró condescendiente, señalando que es mejor no tomar en serio las declaraciones de Tillerson, porque son una mezcla de inocencia, cortedad de miras, prejuicios y fantasías políticas no realistas. Si se pusieran en práctica en el mundo real las ideas del futuro secretario de Estado, añade este periódico, iniciaría un rumbo hacia una devastadora confrontación entre China y Estados Unidos. Actualidad y noticias del mundo.